personas tomemos conciencia a las recomendaciones de INDECI, de protegernos, de tomar las medidas, las precauciones correspondientes, ¿no? Frente a los últimos movimientos telúricos que se han suscitado en la región de Ica, le realizamos una encuesta a la comunidad para conocer si ellos consideran que la ciudad está preparada para hacer frente a un sismo de gran magnitud, como el que se vivió el pasado 15 de agosto del 2007. Soy foránea, acabo de sentir el temblor hace media hora. El mismo hecho de que soy foránea me asusté, pero veo a los iqueños que ni se inmutan. ¿Usted de dónde viene, perdón? Ayacucho. ¿De Ayacucho? ¿En Ayacucho suelen tener esos temblores, esos sismos? No, no, no. ¿Es algo nuevo quizás, una experiencia? Sí, claro, allá pues en las 500. Claro. Pero acá veo que es muy frecuente. Quizás porque estaban quizás en un área abierto, ¿no? Por eso las personas capaz nos han asustado. Pero en ese sentido, por ejemplo, yo le muestro esta iglesia que tenemos, bueno, a pocos metros. Es un peligro latente para las personas. Y si se encuentra, pues, no caminando, podría ser, Dios no quiera, ¿no?, que una pared se colapsara. Podría ser, señorita, porque uno no sabe. El temblor o el terremoto se puede presentar en cualquier momento. Y veo que la arquitectura o la infraestructura de los edificios acá no son muy seguras, que digamos. Veo por ahí ya algunos que incluso no están habitados. Uh-huh. Y pues podría suceder cualquier cosa, ¿no? Es un peligro latente. Hay personas que consideran que la población no ha tomado las medidas respectivas para enfrentar el hecho de que un sismo de gran magnitud puede conllevar a consecuencias desastrosas, así también como el estado inoperativo de la alarma que implementó el Ministerio de Transporte y Comunicaciones. No les da importancia. ¿Pero qué falta para que haya importancia? ¿Qué falta? Quizás más educación, no en el sentido... las consecuencias que puede tener un sismo de... Claro, uno tiene que evaluar las consecuencias, ¿no? Hemos visto que en el año 2007, lastimosamente, el epicentro en Pisco, mucha gente sufrió las consecuencias de no tomar precauciones antes de... Lamentablemente, no avisan las cosas. En el momento, ¿qué haces? Claro. No avisan. No se pueden predecir los sismos, ¿verdad? En un momento ocurren las cosas. ¿Qué haces? Dicen que están poniendo alarmas, que no sé, que hasta ahora no funcionan. ¿Las alarmas no funcionan? No funcionan. Eso es algo que también llama mucho la atención, porque se supone, pues, ¿no?, que este implemento por parte del MTC tendría que hacer que las personas prevengan. En todo este clima, tener su alarma permanente. Sin embargo, pero en otros días... No hay nada. Claro. Sin embargo, en otros días sí se podía escuchar la alarma casi todo el día. Pero cuando hay un sismo que de verdad amerita, no se escucha. No, pues alarma por decir, porque sí, no, sea real. Claro. Yo creo que este minuto ya está alarma, muy bien. Pero hay alarma para qué. No, pues. Claro, no deberían implementarla para que funcione en este caso de emergencia. O sea, no hay una educación real. Sin embargo, hay quienes prefieren prevenir teniendo ya preparada su mochila en caso de emergencia, tras la experiencia de haber vivido sismos desastrosos que azotaron contra la región de Ica. Ay, bien horrible. Yo he vivido dos terremotos, en el 96 en Nazca y el 2007 aquí en Ica. Entonces usted ya tiene conocimiento las catastróficas consecuencias que pueden suceder frente a estos movimientos, ¿no? Pero, por ejemplo, los jóvenes que no han experimentado ningún... Lo toman como juego, señorita, o como una broma. O todavía dicen, yo quiero que haya uno para ver cómo es. Y pensará que ese es un chiste, y ese no es un chiste. Exactamente. Porque ahí uno pierde familia, pierde cosas. O bueno, aunque se pierda cosas, se puede recuperar, pero la familia... Las vidas son irreparables. Sí, y yo pienso mucho en mis nietos, en mis hijos. Porque para mí mi familia es importante. Claro, por supuesto. Sí, sí, señor. Frente, pues, no, a que en Ica todavía existen algunos puntos críticos que podrían colapsar. Sí, señorita. ¿Qué le pediría usted a las autoridades? Bueno, que tuviera más responsabilidad un poco de que ellos puedan cómo solucionar eso, pues, para que sola. Porque las iglesias, mire cómo está usted, o ponga que se caiga y pasen alguien, o hay cosas que están con esos cordones rojitos de peligro, deben, claro, ya, deben hacer algo.
porque eso ya no debe estar ocurriendo así. ¿Qué están esperando las autoridades? No, eso es lo creo que nos pasa, que nos pasen de alguna desgracia, seguro, para que ellos tengan en cuenta, porque no, no pierdan familias así. Porque usted sabe que a ellos no les van a doler, a nosotros que nos dolería como familia. Sí. Y también su mensaje hacia los jóvenes, pues no, que para que tomen conciencia quizás. Me gustaría que estuvieran ellos más atentos a las cosas, que estén preparados, que tomen conciencia de lo que está pasando, porque los movimientos que están pasando no son juegos. No, hay que tener conciencia y hay alarma, que tener responsabilidad también. Y más cuidado también para ellos, que no lo tomen a los juegos.